Día Internacional de la Mujer de esta Diputación, para nosotros procuramos que siempre sea un día especial, no de ahora, desde hace muchos años. Y no porque únicamente ese día nos dediquemos a los discursos fáciles sobre la importancia de la mujer o a poner en valor con palabras su papel en la sociedad. A diario, en esta institución, las mujeres, diputadas, jefas, trabajadoras, empleadas, proponen, aportan, son escuchadas, toman decisiones, asumen cargos y riesgos y reciben halagos, del mismo modo que sus opiniones a veces son discutidas, en un ambiente en el que también a veces hay admiración y otras, sobre todo y siempre, respeto, mucho respeto. Nos parecía adecuado, muy adecuado, hacer de la corresponsabilidad y la conciliación las banderas de una nueva campaña diseñada con mimo, pero sobre todo a base de muchos cuidados. Cuidados que no empiezan y terminan este 8 de marzo o unos días antes. Son cuidados que, como he dicho, acumulan ya kilómetros de igualdad, que cuentan por años los días en los que crecemos, con inicial mayúscula, refiriéndonos a nuestras guarderías, en nuestros pueblos, aprendiendo, como digo, en los que crecemos, aprendiendo de los más pequeños, o que encuentran en pequeñas cápsulas las vitaminas extra con las que suplementar el conocimiento que falta. Cuidados que 8 de marzo tras 8 de marzo van permitiendo acercar posturas, aproximar distancias y, sobre todo, equilibrar fuerzas. Nos parecía adecuado ensalzar la labor de quien hace ya décadas tuvo un protagonismo particular en nuestra provincia, ejemplificando la relevancia de esa palabra, de la palabra cuidar, desde la llegada al mundo en este caso. Cristina Burgos, quien desde Santo Tomé, del puerto y durante 40 años ayudó a multitud de mujeres a alumbrar a sus hijos. Para esta Diputación es importante aprovechar esta fecha para reconocer a aquellas segovianas cuya labor no fue suficientemente tenida en cuenta en su época. Y ojalá, como metáfora de aquello a lo que Cristina Burgos se dedicó, desde ese momento en que llegamos al mundo, existiesen personas entregadas a cada paso y en todo momento a cuidarnos, sin descuidar el cuidarse ellas o ellos también. Hacer que nos valoren por lo que somos y desde luego nos respeten por quienes somos. Estamos a tiempo de cuidar nuestro futuro. Cultivemos una sociedad cuidadora.